aquí Androx7 trayéndoles su nuevo vídeo, pero antes que les pareció el nuevo intro XD. Está jodidamente bueno, ¿no? Claro que no, pendejo, a mí no me gusta XD esta trimamón. ¿Y Barry, quieres que te vuelva a mandar a la mierda como en mi otro vídeo? No, ahora que lo veo bien el video está bien cabrón XD. Más te vale o te iba a mandar a la mierda. Bueno, ahora les traigo mi video de mi top 5 de las personajes más putas del anime en mi criterio, así que no jodan si insulte a alguna personaje que les gusta. Bueno, Ibari, ya que estás aquí, ¿por qué no empiezas tú con el top XD? Bueno, según Androx7 el número 5 se lo lleva Karin Uzumaki de Naruto Shippuden, y si preguntan por qué, pues es porque esta zorra solo quiere que Sasuke se la coja, incluso cuando estaba leyendo el manga, perdón si les voy a dar spoiler, pero aunque Sasuke casi la mata, esta aún quiere que se la coja XD, además que incluso se metió un baño con la intención de coger con Sasuke XD, y yo creo que cada vez que ve a Sasuke le da un orgasmo XD, además que creo que lo único que sabe decir es Sasuke Sasuke cógeme Sasuke XD, y por eso se ganó este puesto, y creo que me pasa la mayor parte de la explicación diciendo XD. Bueno, aquí te Forgotten, yo les voy a presentar el siguiente personaje, que es el número 4 y este puesto se lo ganó. Sé que es a Junji de School Days, pues este personaje se ganó el puesto porque está, aunque Makoto estaba con Kotonoha, se le ofreció a Aka que la tocara y se la cogiera XD, además que dejaba que Makoto la tocara cuando se le diera la puta gana XD, y hasta según ella queda embarazada de Makoto, aunque al final del anime me quedé con la duda si lo estaba o no XD, y esta parte hace que Makoto corta a Kotonoha de una de las maneras más crueles posibles, al menos se llevó su merecido cuando Kotonoha la mató XD. Jajajaja, me divirtió mucho matar a esa perra XD. Bueno, ahora yo diré el siguiente personaje, y el puesto 3 se lo gano. Renka de Kenichi. Bueno, ella se ganó este puesto porque además de que se le insinúa a cada rato a Kenichi, incluso se lo quería llevar a China para cogérselo XD, bueno, no a cogérselo, solo a que viviera con ella XD, aunque ahí va incluido eso, yo considero que es una gran puta XD, y por eso se lleva este puesto, aparte que no le importa lo que quería Kenichi, esta solo quiere que se la coja, también se lo lleva a una piscina para que este le vea sus atributos y por eso ella se lleva el puesto 4 XD. Bueno, como es de costumbre en mis tops yo presento los últimos dos XD, bueno, el número 2 se lo gano. Kei Kishimoto de Gans, y si se preguntaran por qué, es porque está buena para nada, lo único para que sirve es para que se la intenten violar, ya que se la intentaron coger dos veces en el anime, y en otra ella sí dejó que la tocaran toda XD, y para lo único aparte de eso que sirve es para causarle erecciones a Kurono XD y para que le vean las tetotas que tiene XD, además que en el anime ella nunca hace nada, solo se queda parada esperando que los demás hagan todo por ella, a mí en lo personal me salió una sonrisa macabra cuando se muere XD. Por cierto, ya mencioné que tiene unas tetotas XD, además que a esta le valió verga todo lo que Kurono hizo por ella y solo se quiso ir con Otor pendejo, y este ni la quería XD. Bueno, y lo que habían estado esperando, la personaje más puta del anime según mi criterio es Lilith Kishimoto de Holy Knight. Aunque solo han sacado un capítulo de este anime, se puede ver que esta es de las putas pero de primera, porque cuando se encontró por primera vez con un pendejo que se me le olvidó el nombre XD, lo primero que le dijo es que cogieran XD, honestamente yo me quedé con una cara de WTF cuando le dijo eso XD, y también después cada vez que se lo encuentra de la un beso en la boca sin que el pobre suertudo se lo espere XD, y esta tri buena XD, además esta lo único que quiere es que la deje empreñada, no sé para qué, porque no le puse atención a esa parte, además que a esta no le importa que la vean desnuan ya que solo quiere coger. Bueno, esto ha sido todo el vídeo, espero que les haya gustado, suscríbanse, comenten y puntúen el vídeo.